Sole recién nos contaba que ella arranca a escribir en la revista para poder reivindicar todo lo que es la villa. ¿Vos por qué arrancaste ahí? Y yo arranqué porque soy la voz de mi barrio y quiero que se visibilice todo lo que pasa en mi barrio. Porque a mi hijo lo mataron y nunca salió en un medio. Y porque era un negrito más que moría en la villa, porque no llegó la ambulancia. Y acá el medio va a venir, va a contar lo que él quiere. El medio careta va a venir, va a contar lo que él quiere. No va a contar lo que pasa en el barrio. ¿Me entienden? En cambio yo sí puedo contar lo que pasa en mi barrio. Los nombres que aparecen en el staff de la garganta, tipo el Che Guevara, Rodolfo Walsh, los 30.000 compañeros desaparecidos, están todos porque son parte también de nuestra militancia. O sea, la revista nosotros la militamos, es un medio de comunicación al cual militamos. Militamos desde el punto en el que vamos a buscar a los personajes que vamos a entrevistar. Y ellos son ejemplos que vamos siguiendo. Los 30.000 compañeros que desaparecieron, los reivindicamos siempre y por eso están ahí, porque por ellos seguimos luchando. Ellos arrancaron una lucha y no, nunca se tiene que terminar. ¿Y el libro que sacaron ahora, más o menos, cuál fue el fin? O sea, ¿cuál es la idea del libro? El libro lo sacamos porque un día nos dimos cuenta de que en 200 años de historia de la Argentina no hay un solo periodista villero. Y para que quede en la historia, para que quede... Que sí existen, no es que no los villeros no teníamos voz, sino que no teníamos el medio. Entonces, para que quede eso en la historia, digamos. Nunca vamos a bajar los brazos, vamos a seguir peleando hasta que se urbanice, porque no es justo que vivamos así, que no tengamos asfalto, que no tengamos, que la ambulancia no entre. Es muy jodido que tu vieja se esté por morir y la impotencia de llamar a una ambulancia y que no venga, tarde 45 minutos y no se puede vivir así. Entonces no podemos decir, no, bueno, no nos van a urbanizar, nos quedamos así como estamos. Ni en pedo, jamás vamos a luchar hasta el final, hasta que se urbanicen todas las villas de todo el país.